¿Cómo curar papada de cerdo? Guanciale, lo que los italianos llaman guanciale, la papada de cerdo curada sin ahumar, que es la que se utiliza, por ejemplo, para hacer los espaguetis carbonara. He comprado la papada en la carnicería con su piel y todo. Lo puede encontrar fácilmente cualquier carnicería. Y la voy a recortar un poco para darle una forma más redondeada. Corto los trozos de carne o así que sobresalgan de la pieza y la acomodo dentro de un recipiente de plástico en este caso. Se espolvorea abundantemente con pimienta molida. Esto lo haremos por las dos caras. Voy a poner pimienta molida y tomillo. En este caso es tomillo seco, pero se puede utilizar también tomillo fresco. Le doy la vuelta y hago lo mismo por este lado de la piel. Abundante pimienta y abundante tomillo. Las cantidades, como veréis, no voy a dar. Esto es azúcar. Le voy a poner azúcar también por ambos lados. Una capita de azúcar. Las cantidades ya os digo que son a ojo. Esto es sal gruesa, sal gorda, que es lo que más va a llevar. Le doy la vuelta y le pongo azúcar también por el otro lado y sal abundante. Las cantidades pues varían de una pieza a otra. Se hace a ojo. No tiene demasiada importancia. Hay quien le pone también sal nitro para que ayude a la conservación, pero a mí no me gusta poner cosas químicas y total, esto va a estar, es la forma tradicional de curar y de secar la carne, así que no se va a poner mala. Lo he dejado 6 días en la nevera. Y después de los 6 días en la nevera tiene este aspecto. Voy a retirar con un papel de cocina un poco la sal y el azúcar, lo más grueso. Y lo voy a secar. La humedad que tiene al estar en sal y sobre todo la sal y el azúcar hace que pierda el agua, el líquido que contiene dentro y es lo que hace que se conserve. La seco con el papel y le voy a hacer un agujero en el vértice, en la parte más estrecha de la piel. Voy a hacer un agujero, la piel está bien dura, para poder colgarlo. Ahora ayudándome de una aguja con un hilo de cocina, un hilo grueso. Lo voy a pasar y lo voy a meter dentro de un saquito de una mosquitera para colgarlo, porque tiene que estar colgado durante 3 semanas. Lo voy a poner en un sitio aireado y fresco que corra el aire y a las 3 semanas pues ya se puede recoger. Lo sacamos y este es el aspecto que tiene cuando está curado. Esto ya se puede comer directamente. Voy a quitar la cuerdecita. Y ya está listo para comer así. Lo normal es pasarlo como el bacon, la panceta ahumada tipo inglesa, la que solemos comer. Es comerlo frito. Y esto está bueno pues con un huevo frito, como el bacon, o con cualquier guiso. Y lo tradicional es. Lo que se utiliza tradicionalmente es para los espaguetis carbonara auténticos, que no llevan nata ni como le ponemos aquí en España, crema de leche, sino que es lo que lleva una salsa hecha con huevo, queso parmesano, pimienta y este guanciale, la panceta no, la papada, perdón, curada, y no la panceta ahumada, que es lo que nosotros solemos poner. Se le recorta el filito de la piel, que está duro para comerlo, no es desagradable, y se corta en trocitos. Espero que lo probéis y lo disfrutéis.
Un saludo y hasta la próxima receta.